Bueno, hay dos cosas en relación con la vivienda. Por un lado, lo relativo a los precios y por otro lado, lo relativo a la producción, el volumen, el número de viviendas que se hacen. En lo que hace referencia a los precios, está claro que el impacto de la inflación ya por sí solo determinará que el precio de la vivienda suba. Hay distintas estimaciones por ahí. Una de las estimaciones que se maneja es que puede llegar a subir un 10% o incluso superior. Yo soy un poquito más prudente y creo que puedo estirar entre el 5 y el 7% la subida. Pudiera llegar al 10 si la invasión de Ucrania, la guerra, se cronifica y los efectos todavía se amplían, ¿no? Vamos a esperar que esto de alguna manera termine pronto. Luego, la inflación también tiene un efecto dramático en los costes de producción de las empresas promotoras, porque todos los materiales que se emplean para la producción, para la construcción, se han encarecido entre un 35 y en algunos casos hasta un 60%. Habrá algunos concretos que te digan que hasta un 300%, son muy puntuales, pero como promedio, el coste de los materiales empleados, mínimo 35%. O sea que los motivos que van a hacer que el precio de la vivienda se dispare o suba, dicen algunos Por un 10%, tú estás entre el 5 y el 7, Eso es. vale, pero es la inflación por un lado. La inflación por un lado que hace que efectivamente todos los costes suban y por otro lado que los costes de los materiales influyen en el coste de construcción. Vale, por el tema de que los costes de producción, los costes no, perdón, las materias primas con las que se produce, con las que se Sí, construye. los materiales, que es Sí. la materia prima, ¿no? Exacto, que estén, bueno, están precios disparados, ¿no? Están, se han encarecido Sí, y también escasean. por el desabastecimiento por un lado y por otro lado porque efectivamente, digamos, materiales como el hierro, el acero, el aluminio que se producen en muchos países del este, al producirse en menor cuantía, eso hace que el precio suba, efectivamente. Vale, y eso hace que los niveles de producción de vivienda en este momento, Bueno, para que te ¿cómo hagas una están? idea, Sí. estadísticas recientes que han hecho las asociaciones de promotores, la Asociación de Promotores y Constructores de España, establecen que al menos el 30% de las obras en España estarían ya paralizadas. Y en las encuestas que han hecho, llegan a decir que un 70% se plantean paralizarlas. Qué barbaridad. ¿Y desde cuándo? Porque ya llevamos unos meses notando, ¿no? Que la vivienda, el precio de la vivienda está subiendo. Claro. ¿Desde hace cuánto exactamente? ¿Tiene que Bueno, ver con la inflación o ya sí, viene de sí. antes? No, no. En realidad, la vivienda se recuperó a partir del año 2015, que eso ya nos pilla muy remoto, ¿verdad? Pero en cualquier caso, el precio se vino a subió, porque ten en cuenta que el precio de la vivienda con la crisis del 2008 había bajado hasta en un 50%. Por tanto, era lógico que se tuviera que recuperar. Se ha recuperado. Se recuperó, se estabilizó, pero luego con la baja producción, ten en cuenta que estamos produciendo unas 100.000 viviendas año, en números redondos, de vivienda nueva, ¿no? Aunque se vendan 500 y pico mil, 574.000 el año pasado, la producción nueva son solo 100.000. Eso es una producción insuficiente. Claro, mucha demanda, poca oferta, Sí. costes al alza, precios al alza. Y ya está. Y bueno, ¿qué consecuencias puede traer la subida de precios? Pues mira, no es una buena medida para nadie. Ni los promotores quieren subir el precio, ni los compradores pueden asumir precios más elevados, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento que los incrementos de coste se comen el margen del promotor. O sea, el promotor tiene que subir a la fuerza porque si no perdería. No obstante, yo hay una medida que propongo y es que cuando estas. Tenemos que aprender a convivir con la inflación. La inflación no va a desaparecer del día de la noche a la mañana. El Banco de España ha dicho que estará muy alta, en 10% hasta junio. Yo creo que cerraremos el año con una inflación muy alta y también arrancaremos 2023. Entonces, hay que convivir con la inflación. Pero eso debe enseñarnos a las empresas, a los promotores en este caso, a reducir sus costes. Hay que racionalizar los costes y hacer una estrategia en la medida que se pueda de reducirlos. No podrás reducir probablemente los de algunas materias primas, pero también es verdad que algunos materiales que se emplean en la construcción se pueden sustituir por otros. Pero en muchos países del mundo la construcción, las estructuras de los edificios son metálicas. Aquí seguimos construyendo en base a hormigón, a cemento, a ladrillo. Bueno, eso es una construcción más lenta y más costosa. Y desde luego la solución pasa por lo que se llama la industrialización de la construcción de las viviendas. Es decir, se puede hacer mucho industrializado, desde las fachadas, como te digo, en parte la estructura metálica,
pero también otros prefabricados. Prefabricados suena mal, industrializados, ya se están haciendo baños, cocinas, pero se puede llegar a industrializar prácticamente todo. ¿Y de esta forma abarataríamos costes? Claro, todo lo que es una labor industrial repetitiva, sí. Primero, es más rápida la ejecución, segundo, tiene menos defectos, casi es cero defectos, y lógicamente el volumen significa que se reducen los costes. ¿Crees que esto puede complicar todavía más el acceso a la vivienda? Sin ninguna duda, porque no solamente el precio se encarece de la vivienda, no solamente la producción se reduce, sino que es que la financiación también se va a dificultar. Por un lado, se va a encarecer, el Banco Central Europeo ya habla de subir un par de veces los tipos de interés, y luego las entidades financieras van a endurecer las condiciones para concesión de créditos, ¿no? Y luego, qué duda cabe, que la crisis va a pasar factura y la gente va a ser, llamémoslo, menos solvente. Sí. Menos solvente, la entidad financiera pide más garantía, ¿no? Desplazamiento de la demanda hacia la vivienda ya usada. Sí, bueno, como te decía, la producción de vivienda nueva en este ejercicio 2022 estará rondando las 100.000 unidades, ¿no? Prácticamente la misma cifra que el año pasado. Eso es una oferta insuficiente. Además, toda la oferta de vivienda nueva que sale está ya casi prevendida. En el momento que sale, está vendida. Uh-huh. Entonces, necesariamente eso hará que el que quiera comprar vivienda, al no encontrar oferta suficiente de vivienda nueva, tendrá que irse hacia la vivienda usada. Parte de la demanda se desplazará hacia la vivienda usada. Muy bien.